Atención, tenemos una noticia impactante sobre un radical cambio en la apariencia de Daisy Anahí tras su divorcio de Edwin Cass. El cantante ha enfrentado una serie de desafíos en los últimos meses, incluyendo problemas de salud que requirieron cirugía y rumores de infidelidad después de que se filtraran audios de conversaciones con otra mujer. A pesar de sus intentos de demostrar su amor por su entonces esposa, Daisy Anahí, incluso organizando una cena romántica en San Valentín y compartiéndolo en redes sociales, Edwin Cass confirmó su separación de ella, quien también es madre de sus hijos y se encuentra embarazada de su tercer hijo. Mientras Edwin Cass ha mostrado en sus redes sociales compras extravagantes, como un avión privado, también ha habido novedades en la vida de su ex esposa. Como suele suceder en muchas mujeres, cuando una etapa de sus vidas llega a su fin, un cambio de imagen es inevitable. Y en el caso de Daisy Anahí, su cabello ha sufrido una transformación completa. Muchos aseguran que ha recurrido a cirugía para modificar su apariencia, especialmente su nariz, que ahora luce más perfilada y delgada. A sus 29 años y con un embarazo avanzado, Daisy Anahí ha modelado desde Roma, mostrando sus curvas y enviando un claro mensaje de amor. "Roma es amor", escribió junto a una galería de imágenes. ¿Habrá encontrado nuevamente el amor? Su aspecto también ha cambiado, pasando de un cabello castaño oscuro a un sensual tono cobrizo con una melena larga. Uno de sus cambios más recientes ha sido adoptar un corte bob recto en tonos rubios, resaltando aún más sus facciones. Es evidente que Daisy Anahí está atravesando una etapa en la que se está priorizando a sí misma, luciendo más maquillada y vistiendo prendas modernas. Su apariencia refleja un mensaje de amor propio, dejando claro que está dejando atrás cualquier desamor. Este radical cambio físico y estético de Daisy Anahí ha causado revuelo y ha captado la atención de muchos. Seguiremos atentos a cualquier nueva información sobre su vida amorosa y su evolución personal.